En el libro de Génesis, capítulo 2 y el verso 23, hemos estado alrededor de todos estos principios. Génesis, capítulo 2, el verso 23, dice la palabra del Señor: Entonces dijo Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gloria al Señor para siempre. Tome su lugar en esta mañana. Así que saludamos a todos donde quiera que estén, o quien se conecte, o quien vea este servicio posteriormente. Le saludamos en el nombre del Señor y le decimos que hemos venido hablando sobre las bases de lo que es el matrimonio, de lo que es la escritura, y que podamos estar basando nuestras vidas. Nos gustaría mucho que esto lo vieran los matrimonios o los jóvenes que aspiran a un matrimonio para poder tener una base más sólida, y en los matrimonios para poder recomponer, para poder restablecer bases que en un momento van a ser de ayuda, ¿verdad? Muchos de nuestros hogares vienen de situaciones muy difíciles, vienen muchos matrimonios se deshicieron en el caminar, muchos hijos crecieron en un mundo muy hostil contra ellos, muy agresivo, porque crecieron sin el padre o sin la madre, o crecieron en un hogar donde el padre era alguien que no tenía un ejemplo para ellos, un temor para ellos. Y vemos la sociedad de esta edad, vemos la sociedad de esta generación. Y es una generación, como dice la Escritura, que no bendice a su madre, ¿verdad? Y a su padre maldice, dice la Escritura, ¿verdad? Es una Escritura donde se perdieron todos los valores. Se perdió el valor de un hogar, se perdió el valor de un padre, se perdió el valor de una madre, se perdió el valor de todo. De tal manera que hoy en la mayoría de los hogares a donde ustedes entran van a encontrar mucho dolor, mucha pues desgracia, porque no hubo algo desde el principio, porque no se establecieron las bases sólidas. Porque cuando se llegó al matrimonio no se estaba pensando más que en un atractivo físico, más que en un valor temporal que es la apariencia física. Y eso fue generando un deterioro que fue minando aquello, porque aquello, muchos hogares al otro día ya estaban viviendo un infierno. Muchos hogares al otro día ya tenían un dolor, ¿verdad? Al otro día de haberse unido, de haberse casado, de haber tenido un encuentro,
ya estaban desilusionados, ¿verdad? Pero como no había un conocimiento, entonces tenían que seguir hacia adelante, ¿verdad? Muchos hogares se formaron en base al deseo carnal, ¿verdad? Porque sabían que no debía ser, que no podía ser, porque muchas familias vinieron a la formación, ¿verdad? En base a situaciones vergonzosas, ¿verdad? Terribles, donde tuvieron que tomar el esposo de alguien o la esposa de alguien, ¿verdad? Y de ahí vinieron aquellas concepciones que luego generaron mucho dolor, porque todo hijo engendrado en esa base difícilmente se le va a poder dar lo que es un principio, un valor, un amor, un sustento espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nunca va a existir, no va a estar, ¿verdad? Alguien me contaba en una ocasión que se casó muy chica la hermana, pero al otro día ya era un despertar a la realidad y era muy triste, era una desgracia, pero ya estaba ahí, ¿verdad? Y terminó ese matrimonio y vino otro, ¿verdad? Vino otra unión, pero todavía fue peor, ¿eh? Y eso es lo que dicen los estudiosos de la sociología. Dicen ellos que un matrimonio después de un divorcio tiene 80% más probabilidades de volver a cometer aquello que lo que se hizo con el primero. Por eso tenemos que venir en bases muy sólidas, en bases muy concretas al matrimonio, ¿verdad? No es solamente producto de un deseo carnal, pero tiene que ser una revelación. Y venimos a las bases del profeta, cuando él dijo, el único requisito para casarse es que estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa solidez que da el Espíritu Santo, porque los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Cada uno de ellos va a saberse ubicar, va a saber tomar el equilibrio correcto, ¿verdad? Hasta dónde tiene que aportar cada uno. A veces decimos 50 y 50, pero entonces el otro 50 de cada quien, ¿dónde queda? ¿Verdad? Si tú dices, yo pongo 50 y tú pones 50, pero entonces quedan 50 libres de cada quien, ¿verdad? Que lo van a usar de una manera incorrecta. Pero cuando ponemos el 100 de cada quien, ¿verdad? Cuando ponemos cada uno el 100%, no queda nada suelto, sino que todo está canalizado, ¿ve? Una de las fallas que tenemos, ¿verdad?, muy grandes, es que los hogares no tienen espiritualidad, ¿verdad? La mayoría de los hogares no tienen espiritualidad. Entonces no hay una formación, no hay una formación, aún de matrimonios de iglesia o de familias de iglesia. Difícilmente, hermano, hay un interés por un crecimiento espiritual, ¿verdad? Nuestro concepto católico no varió mucho, ¿verdad? De solamente reunirnos, de solamente congregarnos, de solamente ir y venir y cumplir, pero no vamos con la determinación a poner por obra. No vamos con la determinación a ajustar cosas, a arreglar cosas, a poner en orden cosas. Difícilmente es eso, hermano. Por eso usted encuentra matrimonios, usted los ve felices el primer año, el segundo año, pero deje que llegue el tercero, el cuarto, el quinto, y usted va a encontrar, hermano, que viene hacia abajo el fundamento de ese matrimonio, ¿verdad? Entonces muchos estamos caminando en esto y
nos damos cuenta de por qué el hombre o la mujer están insatisfechos, por qué viene el adulterio, por qué se busca algo que se tiene. ¿Por qué se busca? El profeta dijo, un adulterio es un acto correcto, ¿verdad? En el sentido de la unión de un hombre y una mujer, pero incorrecto en la base, ¿verdad? Del mandamiento espiritual, ¿verdad? De amar solamente a su esposa y amar solamente a su esposo, ¿verdad? Entonces, uno tiene esta base. Y le digo, viendo esto, difícilmente nos llevamos metas espirituales, ¿verdad? Romper esa inercia que llevamos y darle sentido a la vida, ¿ve? Difícilmente llegamos a la determinación de poner por obra completamente las cosas que nos consten, que tengamos esa certeza de que podamos decir estoy poniendo por obra, estoy llevando a cabo, y aquí llevo mi calendario, aquí llevo mi apunte, aquí llevo cada día que estoy haciendo. ¿Ve? Difícilmente es eso, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos esa desesperación, ese punto donde podamos meternos entre la vida y la muerte, ¿ve? Ahora, de ahí viene, como le digo, que muchos matrimonios llegaron a un estado de pues de soltura total, ¿verdad? Porque se soltaron. Entonces, entonces todo esto, un hombre y una mujer que tienen, fíjese bien, visión espiritual, que tienen Espíritu Santo, la Chequina mora con ellos, la gloria Chequina, ¿ve? La gloria Chequina. Usted sabe lo que era la gloria Chequina en el tabernáculo. Cuando llegaba el sacerdote, tenía que estar en un estado en el cual las cosas se tenían que formar. Yo veo, como le digo, mucho en la formación de los hijos, ¿verdad? Yo cuando estoy viendo a los hijos, siempre los hijos son reflejo de los padres. Siempre va a ser eso, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve una soltura en ellos, cuando usted ve una desformación en ellos, ¿verdad? Entonces usted dice, no están poniendo atención, no están viendo qué paso tiene que dar, cómo debe de ser su conducta, su comportamiento, su estabilidad en cualquier lugar y en cualquier parte. Tiene que haber, porque tiene que haber una visión. Usted no puede estar viendo que su hijo le está metiendo los dedos al contacto de la luz, o que está metiendo un alambre y usted estar como si nada. Usted no puede hacer eso. Pero cuando pasa eso, hermano, solamente están reflejando un carácter muy deficiente, ¿verdad? Usted no puede ver que su hijo esté jugando a media calle, ¿verdad?, donde están bajando los carros, y que de repente usted diga, se tienen que parar, ellos tienen que respetar al peatón. No, hermano, ¿verdad? Usted tiene que tener una visión, ¿ve? Hay una de las cosas, entonces, esto significa esta responsabilidad está en manos de la pareja, transformar esa unión matrimonial en un lugar sagrado donde se deposite la divinidad y la santidad. Esa es una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad que
recae sobre los dos. Como le digo, no es 80 y 20, no es 50 y 50, no es lo que yo quiera o lo que yo tenga solamente para aportar. Ahora, entonces, cuando ese hogar se convierte en un santuario, se construye sobre las bases bíblicas, no según los instintos de sus integrantes. Se trata de un santuario donde la tolerancia, el respeto y el pensar en el otro dejan de lado el egoísmo personal, fundamentan su experiencia y de esta manera lo llenan de alegría más allá de las vicisitudes de la vida que la vida pueda deparar. Nadie puede aflojar, nadie puede estar diciendo, bueno, yo hasta aquí, si hasta ahora no se ha elegido un camino equivocado, siempre existe la oportunidad de rectificar. Ahora, entonces, esto nos da la estabilidad emocional, ¿ve? Ahora tenemos que estar viendo. ¿Por qué la Escritura dice que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué lugar debe de tomar la mujer para que se le dé ese lugar, ¿verdad? ¿Qué lugar debe de tomar la mujer para que se le pueda estar brindando esa confianza, ¿verdad? Dando todo eso, ¿eh? Ahora dice la Biblia, así como Cristo, ¿verdad?, amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿ve? Ahora, entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros tenemos, hermano? Tenemos resultados, ¿verdad? Y una de las cosas es que tenemos que tener entendido qué es el matrimonio, ¿verdad? Ya lo que tenemos, ¿verdad?, de un matrimonio. Entonces, ¿qué es un matrimonio? En primer lugar, es el acto, fíjese bien, más sagrado después de la salvación. Eso es el matrimonio. Ahora, por eso el enemigo le pega a dos cosas, ¿verdad? Él siempre está golpeando estas dos cosas. Siempre las va a estar golpeando, ¿verdad? Porque sabe que si golpea la salvación en un individuo, ¿verdad?, entonces con que lo ponga a medias, dijo el profeta, usted no tiene que voltear un rifle un metro de la mira, dijo, con que usted lo mueva un milímetro, ya esa bala no va a pegar en el blanco, ¿verdad? Ya no va a pegar en el blanco. Entonces, lo que tenemos es lo que las dos cosas. Por eso Pablo dice, cuiden su salvación con temor y temblor, ¿verdad? Es algo que se adhiere, es algo que se marca en el creyente, ¿verdad? Y el matrimonio viene a ser lo mismo. Por eso vemos la sociedad actual, vemos el tiempo actual y qué es lo que está minando, lo está minando, le está quitando el valor, le está quitando la fuerza, ¿ve? Ahora, entonces, lo que tenemos, el éxito de cualquier empresa depende del valor que le damos. Gran parte de los problemas que hoy viven muchos matrimonios comenzaron por no saber valorar la empresa que se estaba tomando, ¿ve? Marido y mujer, ahora
¿Cuáles son las causas de esa falta de valoración? Ahora, quizá una de ellas sea la influencia de ideas extrañas a nuestra fe. Entonces, ahí entra mucho, ¿verdad?, de la condición cuando está entrando algo. Cuando algo está perdiendo el interés, por mantener la fe, por mantener la solidez, ahora que consideran al matrimonio como si fuera una situación de la que en lo posible es mejor alejarse. Según esto, quien no se casa no peca, ese es un pensamiento, y por lo tanto se le considera como si fuera una persona sagrada. Este concepto contribuyó a que muchas personas observaran al casamiento como algo negativo. Los medios de comunicación, que en muchos casos exageran noticias, nos ponen un matrimonio siempre en un sentido llevadero y fácil, ¿verdad? La propaganda que se nos da de lo que es un hogar siempre parece que es todo sobre ruedas, pero tenemos que encontrar, hermano, que es lo más complicado después de la salvación, y digo complicado por la empresa que nos estamos echando. Porque ese matrimonio nunca se va a acabar. Ese matrimonio nunca va a perder ningún efecto de transformarse, de estarse transformando. Entonces, lo que nos está dando ahora, desde la visión de la Biblia, nosotros vemos la ceremonia propia del casamiento. Recibe un hombre que es, ya lo hemos visto, Kedushin, que quiere decir santificación. Ya desde ese momento ya viene eso, hermano. ¿Ve? La santificación, ¿de qué se trata? Mire, el hermano Branham habla por qué se tiene que llegar a situaciones. Y que Dios odia la separación. Dios odia la separación. Ahora, y ustedes, esposos, a sus esposas, cuando ellas están en ese tiempo de vida, si ella alguna vez fue su amor, permita que ella lo sea en todo tiempo. Y aún en ese momento, ¿verdad? Él está hablando de la menopausia, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿eh? Ahora, porque ella lo necesita a usted. Ella realmente necesita su ayuda. Ella necesita a alguien que le ayude y que la entienda, ¿ve? Hable con ella. Tómela en sus brazos como si fuera su amor. Y ella debería de serlo. Y entiéndala, porque ella está pasando por un tiempo que toda su hechura está cambiando. Y usted debe de ser bueno con ella en ese tiempo, ¿eh? Usted debe de ser bueno. Ahora, para eso hay que tener un conocimiento. Para eso hay que tener una santificación. Para eso hay que tener un carácter, ¿ve?
Todo esto está tomando forma. Un hombre, hombres, la Biblia dice que si se casarían, que los hombres se casarían y se darían en casamiento. ¿Ve? Los hombres salen y viven con ella, se casan con una muchacha y la toman como su esposa y viven por ella unos cuantos días. Si ella no le agrada a él, él la echa fuera sin ir a los juzgados de divorcio. ¿Ve? Dice, y gente impía le da a él un divorcio y un acta para casarse con otra, pero Dios dice que eso está incorrecto. ¿Ve? ¿Ve usted? Ahora, ¿por qué se llega a eso, hermano? ¿Por qué se tiene que llegar? Mire, a mí me interesa mucho la situación de las hermanas, sobre todo, que viven solas. Hace poco llegó alguien que, platicando con él, dice, bueno, un día llegué a mi casa, dice, y esto es un varón, dijo, encontré a mi esposa con otra persona, dice. Pero le digo, pero eso fue solamente de la noche a la mañana. Dice, no, ya venía una etapa de desgaste, ya venía una etapa de confrontación, ya venía una etapa de mostrar su disgusto. ¿Ve? Y entonces viene eso, hermano, ¿verdad? Se pierde el valor. Por eso le digo, el valor de la salvación nunca se pierde, siempre es el mismo, siempre tiene la misma fuerza, lo mismo que el valor del matrimonio. No cambia, ni siquiera cuando los años pasaron, ni siquiera cuando la persona envejecen los dos, no hay un cambio. Siempre tiene que estar esto, pero lo único que sostiene es lo que en el principio se hizo, lo que en el principio se tuvo. ¿Ve? Una de las grandes desgracias, como le digo, es no tener un hogar en consagración. ¿Ve? Y todos traemos una serie de desgracia, ¿verdad? Yo les he dicho, ¿por qué muchos varones no pueden ocupar un ministerio en un púlpito? ¿Por qué muchos varones no pueden llegar aunque quieren y aunque quisieran predicar? ¿Pero qué pasó? Acá atrás algo sucedió, ¿ve? Sucedió algo que tomaron la esposa equivocada, tomaron el esposo equivocado, ¿ve? Y eso trajo una mancha que no va a dejar que haya un respaldo a un ministerio. ¿Ve? Por eso la importancia de una mujer de cuidarse, de guardarse, de establecerse, la importancia de un hombre en saber escoger, en saber valorar qué parte de la vida se tiene que empezar a mejorar para poder llegar a esa estatura. ¿Ve? Muchas veces se tiene que vivir con esta situación. Dice, entonces, lo que tenemos, cuando tenemos el pecado se encuentra cercano siempre a cualquiera, aún al que no lo hace, al que no lo practica, ¿verdad? El hombre que forma su hogar con la santidad que se requiere está siendo protegido de caer en el pecado, además de cumplir con el primer precepto de la Biblia cuando menciona y dice multiplicaos, aumentaos y llenar la tierra. La mujer con su comportamiento recatado
logra que las faltas que se cometan en su hogar sean perdonadas. ¿Ve? La mujer con su comportamiento recatado. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque vimos que se fueron perdiendo esos principios. Entonces, cuando vemos en el altar, expía los pecados, ¿ve? La sangre, el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo expiaba los pecados. Ahora de una nación, de él mismo y de todo el pueblo. Ahora la mujer recatada con su conducta a su hogar está purificando cualquier pecado que se haya cometido en él. ¿Por qué? Porque está reparando, está nuevamente restableciendo los valores espirituales, porque ella tiene una visión y un entendimiento hacia el interior de su hogar. ¿Ve? Por eso, cuando se pierde todo esto, hermano, esto conlleva mucho para poder decir, bueno, lo que estoy hoy haciendo va a tener una repercusión en el pasado. Ahora, la Biblia dice que lo que Dios une, ningún hombre lo separe. Dice, yo no creo en divorcios, no señor. Dios une hombres y a mujeres y ellos deben de vivir de esa manera el resto de sus vidas. Y nuestro pueblo pentecostal, aceptando a esos hombres, ¿ve? Viviendo, dice, a esos hombres divorciados, viviendo con dos o tres mujeres diferentes y cosas, y haciendo los diáconos en la iglesia y demás. Es una vergüenza, es una desgracia para el nombre de Jesús. ¿Ve? Ahora, eso es lo que digo, cómo afecta al ministerio, hermano. ¿Ve? Afecta al ministerio porque muchas veces el hombre tiene que tomar una mujer que fue tocada. ¿Ve? Que fue participante. Ya está repercutiendo en el futuro, ya está dañando una relación, ya está trayendo una marca, ya está trayendo una cicatriz. ¿Ve? Por eso, mientras alguien no viene a la palabra, nunca debe usted de confiarse. ¿Ve? Lo primero que tiene que ver son frutos espirituales. Si no hay frutos espirituales, más vale que aparte su mirada, más vale que aparte su pensamiento, más vale que no le dé lugar a la imaginación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque van a venir las consecuencias. Van a venir las consecuencias. Entonces el profeta dice, los están haciendo diáconos, diáconos de una iglesia. ¿Ve? Ahora, Jesús cuando él vino dijo, Moisés por causa de la dureza de vuestro corazón les permitió divorciar a sus esposas, pero no fue así en el principio. La palabra de Dios es Dios, eso es todo, él mismo es su palabra. En el principio él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y la palabra todavía es Dios, ella todavía es Dios. ¿Ve? Por eso cuando un joven, fíjese bien esto, no tiene una visión, o una joven no tiene una visión, entonces Dios depositaba toda la responsabilidad en los padres. Entonces los padres podían decir, ¿sabe qué? No se casa. Pero es que no se casa. ¿Ve? Pero mi hija, no. Yo no veo en usted el respaldo, el fruto, el Espíritu Santo. ¿Ve?
Por eso cuando Pablo está hablando todavía a los corintios, está depositando esa autoridad en los padres y está diciendo, si tú dejas que tu hija se case, haces bien, pero si no dejas que se case, haces mejor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tiene que ser un periodo en el cual la gente, le digo, es difícil, la edad no nos da más que oscuridad, más que frialdad, más que muerte. La edad no nos da espiritualidad, hermano. Es una edad completamente sin obras que Dios pueda satisfacerse en ellas. Y estamos metidos, mientras no vengamos al Espíritu Santo, estamos metidos en la odisea. Somos parte de la odisea. Estamos acarreando la naturaleza de la odisea. ¿Ve? ¿Qué está viendo Dios en la odisea? Nada, nada, no hay nada. No hay ningún valor, ni uno solo, hermano. Entonces, imagínese usted, nosotros que vivimos en la odisea, ahora, gracias al Señor por los que ya salieron, gracias al Señor por los que están saliendo, gracias al Señor por los que están volviendo de esa ignorancia total. Por eso Dios tuvo que mandar un profeta, tuvo que mandar de una manera, de hacerlo vivir en carne propia lo que iba a ser este mensaje. América ha llegado a ser un urinario moderno, ¿verdad? Un lugar, un baño público, dice el profeta, a los ojos del Dios Todopoderoso. Ha llegado a ese grado. Ahora, usted sabe, un baño público es una de las cosas más antihigiénicas que hay, ¿verdad? Difícilmente usted entra con confianza a un baño público. Ahora imagínese un baño público que no se asea, ¿cómo va a entrar? ¿Verdad? Por eso usted ve que ya en todos lugares los baños cobran, porque los tienen que estar aseando. Porque antes la gente, mire, yo pasé, ¿sabe qué día? De este puente al otro. Eran como las 12 del día y vi un hombre que traía un costal y llegó y nada más lo vació ahí, hermano. Toda su basura la vació ahí. Y yo dije, ¿cómo es posible? ¿A qué grado está llegando? ¿Ve? Todo esto. Entonces ahora que llovió, rápido se tapó el puente y rápido vienen todas estas cosas. Por eso cuando usted tira basura en la calle no da muy buen testimonio. ¿Verdad? Es muy irresponsable. Entonces, usted empieza a ver la irresponsabilidad que existe, hermano. Vivir con un temor en esta edad es muy difícil. Porque, como dije, he dicho, muchas madres son padre y madre. Muchos hijos se crean solos, crecen solos, ¿ve? Por eso crecen con un resentimiento social, un resentimiento contra el padre, contra la madre, un resentimiento. Por eso dice, a su madre no bendicen, la ignoran y a su padre maldicen. ¿Por qué no lo tuve? ¿Por qué no estuvo? ¿Ve? ¿Cuántos padres llegó el momento que quisieron recomponer con sus hijos y sus hijos se voltearon y dijeron, ¿ahora para qué? Cuando yo te necesité, tú no estabas. Cuando yo era un niño, cuando iba a la escuela, ¿cuándo te paraste? ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo te preocupaste por mí? Y le descomponen todo, hermano. Por eso la generación que estamos, dice la Biblia textualmente, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos solo lo ubicamos afuera y decimos, soy el mundo, ellos no aman por la maldad. No, a veces en el hogar, los hijos están maldiciendo a los padres, no afuera, no al mundo, no, el creyente, ¿ve?
Entonces dice, América ha llegado a ser un urinario moderno a los ojos del Dios Todopoderoso. Usted vea cómo se multiplicó el divorcio y la violación y el crimen. Deténgalos si ustedes pueden. Ustedes no pueden detenerlos. Dios dijo que así sería y ella está lista para el juicio. Propóngase en su corazón que ustedes no se mancharán con las cosas del mundo. Propónganse. No deje entrar al hogar cosas, hermano. Lo va a minar. No piense que usted es muy inteligente. No lo es. No lo es, hermano. Usted que metió la televisión y películas y usted dice, yo las voy a controlar. Las va a controlar mientras usted esté ahí, pero el día que usted no esté, esas cosas van a controlar a los demás. Y lo van a descomponer. El profeta lo dijo, no la tenga. No la tenga. ¿Ve? Y ahí es donde está la base. ¿Dónde está la solidez? ¿Qué es lo que le quita? ¿Ve? Ahora, cuando usted ve esto, la mujer recatada, ese es un punto, ¿ve? Que cuida. El matrimonio está en un 100% depositado en la mujer, ¿verdad? Por eso, en el hebreo, mujer es isha, ¿verdad? En el hebreo. En el hebreo, usted pone esta parte, dice, y un 100% en el hombre. En el hombre, lo cual es ish. Ish. ¿Ve? ¿Qué es lo que varía nada más? Entre el hombre y la mujer, una sola letra. ¿Verdad? Una sola letra que es en el español la A, isha. Isha, ¿ve? Estaba viendo esto detenidamente, le digo, se perdieron todos los valores. Ahora, esta santidad, cuando está esto, hermano, por eso un hogar debe de estar siempre limpio, siempre en orden. Los hijos deben de estar de una manera educados al orden, al orden. ¿Ve? Tenemos que estar vigilando por una conducta acorde a lo que es el cristianismo. Por un valor sólido del cristianismo, hermano. Es difícil que a un cristiano se le diga qué tiene que hacer. Él sabe qué hacer, ¿ve? Él sabe qué hacer. Es difícil que alguien tenga que estar corrigiendo algo, ¿ve? Pero hemos trabajado y tener todo esto, dice, paren esto si pueden pararlo. Dice, deténganlo. Dice, no van a poder detenerlo. Esto es una caída ya completamente, hermano. Ya es un declive que no pueden parar. No se puede parar. ¿Ve? Ahora, un predicador puede pararse y predicar hasta acabarse y decirle sus males. Y ellos dicen, oh viejo fanático, el mundo está listo para el juicio y lo vamos a recibir. Usted marque mi palabra, no pasará mucho tiempo cuando vea que algo
va a venir a suceder. ¿Ve? Llega un momento, hermano, en que uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido de predicar? ¿Cuál es? Si la gente solo quiere tomar lo que quiere. Ahora, cuando usted toma solo una parte, llega el momento en el que usted dice, bueno, tengo que aplicar un discernimiento. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo fijó? ¿Fue ese predicador al que oí? ¿O es el pastor al que he escuchado? ¿O es Dios? ¿Ve? Uno se pregunta y dice, ¿por qué se acostumbra la gente a vivir mal? ¿Por qué? Si tienen todo para salir y vivir de otra manera, ¿por qué quieren quedarse en esa condición? ¿Ve? Entonces llega el momento, hermano. Mire, mucha gente no cambia. ¿Ve? Mucha gente tiene su patrón establecido. Mire, mucha gente llega tarde aquí entre semana por el trabajo y por algunas causas. Pero el domingo, ¿por qué llega tarde? ¿Qué le justifica llegar tarde? ¿Cuál es la causa por la que llega tarde? ¿Sabe cuál? Su indisciplina personal, su irresponsabilidad espiritual. ¿Ve? No le estoy diciendo de este servicio es opcional, yo le digo del que sigue. ¿Ve? En el que sigue, usted ve que la gente está perdiendo. ¿Ve? Usted tiene que estar en un... ¿Por qué? Porque este hogar, ¿verdad? Cuando se formó, se llamó de esta manera. Fue un kiddushín, un lugar santo. Santo. ¿Ve? ¿Cómo podemos entonces establecer esto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Los desastres que hoy observamos en muchos hogares son consecuencia directa de haber olvidado los principios bíblicos para que permanecieran dentro del hogar. ¿Verdad? Bueno, sí vamos a tomar esto, pero esto no. Bueno, ya lo hice, ya lo dije, ahora ya. Bueno, yo quiero hacerle así y así, y las consecuencias, no le hace que vengan consecuencias, yo ya sé lo que va a pasar, pero usted está encontrando, hermano, esto, ¿verdad? Dice, los desastres que hoy observamos en muchos hogares son consecuencia directa de haber olvidado que Dios quiere permanecer en ese hogar, solo que la pareja no le permita hacerlo al dejar de lado el respeto mutuo al que nos referimos anteriormente. No observar preceptos fundamentales tales como el temor, el vivir en esa solidez bíblica, ¿ve? La educación de los niños en el camino bíblico. La educación de los hijos en el camino bíblico. ¿Ve? ¿Cuánto está costando esto, hermano? ¿Cuánto está? Porque usted les da algo aquí y luego los manda acá y acá se lo quitan. ¿Verdad? Usted ve que aquí en el hogar está, pero cuando se juntan, hace poco vino un niño, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabe qué? Mi hermanito me anda diciendo maldiciones. Y yo dije, bueno, lo de menos es ahorita voy y lo reprendo. Oye, ¿por qué le andas diciendo maldiciones? Pero quise ver la raíz. Quise ver la raíz de dónde venía eso. Y cuando hablé con los padres, dice, es que han estado conviviendo con sus primos. Bueno, ahí está ya la visión muy corta de esos principios, ¿verdad? Si algo se va a tener que cortar, que se corte,
¿Verdad? Entonces, por eso le digo, yo veo, hermano, muy difícil. Pero mis 8 hijos siempre estuvieron dentro de la iglesia en una disciplina que yo les formé desde el hogar. A la iglesia vamos a lo que vamos. Yo le permito a usted jugar, brincar, echar maromas, correr, gritar y lo que quiera, aquí afuera, allá en el parque, pero en la iglesia lo quiero en esta disciplina. Porque ellos sabían que había una autoridad. ¿Ve? Yo sabía, hermano, que un día ellos iban a crecer y ya no iban a estar conmigo. Ellos iban a estar en un mundo que iba a venir en contra de ellos. ¿Ve? Ahí es donde estamos, entonces, dice, la indisciplina de los hijos, ¿verdad? Se basa en observar los fundamentos establecidos como el temor, como el respeto, como la responsabilidad, ¿ve? Entonces, la educación de los hijos en el camino de la Biblia le va a traer siempre una satisfacción. Por eso la Biblia dice, el hijo malcriado avergüenza a la madre. Porque la madre tiene falta de visión. Tiene falta de formación. ¿Sí? Es una línea que la escritura siempre nos va a estar tapando. ¿Eh? Siempre nos va a estar llevando a una confrontación. Y siempre va a decir, si tú no lo educas aquí, ¿ve? Hay un dicho en el mundo, dice, no hay mejor padre que el que no tiene hijos. ¿Verdad? Y es verdad. Si yo no tengo hijos, yo le digo a usted, debes de corregir y poner esto, y mira lo otro, y mira para allá, y mira para acá. Pero cuando uno los tiene, uno tiene que tener discernimiento de arriba. ¿Ve? Tiene que tener un ente, tiene que estar observando cualquier movimiento. ¿Ve? Cuando usted agarra la cazuela y la pone en la lumbre, no agarra el salero y se lo vacía todo, ¿verdad que no? Usted tiene un tacto, dice, tanto, eso es. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay un entendimiento. Bueno, de esa manera usted tiene que estar observando el comportamiento, la conducta, el vocabulario, todo lo que está a su alrededor. ¿Ve? A veces piensan que son listos, no lo son. Entonces, tenemos la valoración del matrimonio, hermano. ¿Qué vamos a tener? Los resultados que nosotros querramos. Los resultados que nosotros querramos. ¿Ve? Entonces, imagínese un padre que viene de la fábrica después de 10 horas. ¿Usted cree que va a querer estar con los niños? Claro que no. Entonces yo tengo que decirle a la fábrica, ¿sabes qué? Nada más te voy a trabajar 8 horas. ¿Por qué? Porque allá tengo otra fábrica. Allá tengo otra empresa. ¿Verdad? Si la madre se sale todo el día y se va al centro a ver los aparadores y regresa y ahí están los chiquitillos todavía sin almorzar, sin peinarse y con la cara toda todavía, entonces usted dice, algo está mal. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué generación vamos a esperar? ¿Verdad? Entonces, tiene mucho sentido todo, hermano, ¿verdad? Es 100 y 100 el valor del matrimonio. Tienen que darle
el mismo valor los dos, ¿verdad? Y cuando vemos a los hijos, bueno, decimos aquí de menos se les va dando una formación, ¿verdad? A veces tengo que hablar cosas que a veces son hasta repetitivas. Hace poco me decía una jovencita, la última vez que usted habló de los mayones untados que se los pone uno con calzador, dijo, pues me llegó, dijo, y yo decidí ya no volverlos a usar. Dije, bueno, entonces a veces, ojalá que eso sea un principio, pero les digo, tenemos un reto por delante, hermanos, un reto por delante, ¿verdad? Si quieren tener a Dios, si no lo quieren, bueno, pues ustedes ahí vivirán siempre en confrontación, ¿verdad? Pero es muy bonito un hogar a donde usted llega y se respira paz, se respira una atmósfera, ¿verdad? Es muy bonito cuando hay un ambiente de tranquilidad, de armonía, ¿verdad? Pero hay lugares donde uno dice, híjole, ¿cómo le hago para salir de aquí? Porque la cosa está tensa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la sandía de las hermanas, verdad? Que fue a traer la sandía mejor, ¿verdad? Bueno, pues eso es sabiduría. Y ustedes, hermanos, amar al Señor, amar a su esposa como el Señor amó a su iglesia. Son las bases. Pónganse de pie, hermanos. La valoración del matrimonio, eso es de lo que estábamos hablando. Para no llegar a un divorcio, el cual está en aumento. Entonces dice este pensamiento de esta mañana, valorar el matrimonio. Tenemos que valorarlo, ¿verdad? No tengo que esperar que la otra parte ponga sus 50, no, que ponga lo que él quiera. Yo voy a poner el 100, ¿verdad? Entonces hay un acorde a todo esto, ¿verdad? ¿Sí estamos, hermanos? Bueno, hay un canto que estaba oyendo hoy en la mañana en inglés y que lo tradujo Marisol y lo estaba tratando de recomponer yo al español. Dije, voy a acomodarle algunas cosas en el español, ¿verdad? Un canto muy hermoso y dice que cuando un día tuve sed, dice, vine a él y mi garganta estaba seca, y él hizo un río. Y le dije, tuve sed, y él hizo un mar para mí. Y empecé a darme cuenta, le digo aún en el inglés, yo dije, qué bonito sería tenerlo en el español. No sé, Abraham, si pudiera buscar mientras estamos orando ese canto, aunque lo oigamos en inglés, pero para que usted vea, se llama es un cuarteto que lo toca y se llama algo así como las catedrales en inglés. Algo así como tuve sed o algo. No está Marisol aquí abajo, está arriba. Para que me diera más o menos la palabra. Mientras estamos orando, para que usted vea lo glorioso que es ese canto, hermano. Acabo de comprar, ahora que fui a Estados Unidos, unos discos en inglés, de puros cantos en inglés. Yo no sé inglés, pero traen una unción,
traen una, son cantos antiguos, no son cantos modernos, no, son cantos antiguos, y como dijo el profeta, me gusta el canto antiguo al modo de Pentecostés, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Cansado del camino, y tenemos, ¿cuántos están cansados? ¿Cuántos quieren que ya venga Él, hermano? ¿Cuántos le han dicho, ya ven, Señor, ya ven, ya ven? Hoy en Israel están celebrando su año nuevo. Hoy comenzó el año nuevo religioso. Sí, es ese, Abraham, es ese. Vamos a orar, Padre, muchas gracias. Voy a dejar este lugar, Señor, pero solo quiero pedirte que nos bendigas. Se está acercando todo, Señor, tan rápido. Este año sabático acaba de terminar el día de ayer, Señor, para Israel. Y como veíamos, los que todavía dejan descansar la tierra son bendecidos hoy día todavía, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y todavía, Señor, tiene valor el mandamiento. Señor, cuando vemos en esta hora la condición del mundo, Señor, ¿cuántos aquí con hogares destrozados, con hogares insatisfechos, con hogares turbulentos, Señor, están cansados del camino y no hayan cómo recomponer, cómo arreglar, Señor? Y entonces viene este canto que dice, sumérgeme en ese río de tu espíritu, Señor. Cierre sus ojos, dígale, Señor, dame agua, porque eso es lo que dice el otro canto que vamos a oír. Dame agua, Señor, estoy sediento. Y esa agua que me diste, te costó tu vida, Señor. Te costó un sacrificio. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Aleluya. Oh, Dios. Cansado del camino, yeah.